hermano, bendiciones. Saludos, Pedro, saludos, bendiciones por igual, ¿cómo va todo? Dándole gracias a Dios por tantas bendiciones y específicamente por la oportunidad de tenerlo con nosotros aquí la noche de hoy. Ah, no, no, un placer, un placer. El placer es mío y gracias, de verdad. Gracias de todo corazón. Jansen, sabemos que usted tiene está ocupado la noche de hoy. Después de esta entrevista, le agradecemos de todo corazón que saque de su valioso tiempo para compartirlo con nosotros. Sí, teníamos ya el acuerdo de hacerlo. Obviamente yo tengo unos compromisos, ¿verdad? De trabajo de periódico y eso. De hecho, acabo de llegar de allá, como le escribí, Correcto. después de cerrar lunes y martes. Siempre una responsabilidad, uno se mantiene atento a las cosas, pero nada, aquí estamos porque hay que cumplir y hay cosas que vienen con el territorio, definitivamente, que eso es lo importante. Gracias, mi hermano. Jansen, sabemos que usted es dominicano, pero ¿en qué pueblo y cuándo nace Jansen Pujols? Yo nací en Misao, San José de Ocoa, marzo 17, 1976, en Misao de Ocoa, que está al suroeste del país. Ocoa es provincia hace unos años, y entonces pues ahí nacimos, aunque yo duré poco allá. Ya a los 6 meses ya yo me traían a la capital, y aquí fue que entonces nos criamos y echamos hacia adelante. Okay, ¿cómo fue su niñez, Jansen? Maravillosa, fuera de serie. No tengo queja. Yo fui niño, fui ingenuo, me dejaron reyes, yo veía muñequitos, yo veía la lucha, jugué muchísimo. No solamente uno practicar deporte, ¿verdad? Porque en ese entonces los clubes eran instituciones más fuertes. No es que hoy dejaron de serlo, pero tenían más presencia. Era otro país, obviamente. Y entonces, nada, yo jugué mucho. Que el topado, que lo que jugaban los muchachos, era otra ciudad, por eso digo, era otro país. No había ese temor. Tú con tus amiguitos del barrio te relacionabas, uno tenía ciertas libertades de juego, que en las calles, que las cosas. A mí me pregunta uno que si yo veía a Goku, no, hermano mío, pero Goku es de ahora. No, no, por Dios, yo me crié viendo El Chavo, yo veía Odisea Burbuja. Yo veía la carrera de los autos locos, yo veía a Huckleberry, yo veía a Pepe Le Pew, Los duques en de casa, fin, ya veneno, Los relámpago Duques de dorado. Hazzard era una serie que daba. Yo veía al Santo, Simón Templar, yo veía, ¿qué te digo? Yo veía, había otras series muy buenas que se daban, y así. Así era la infancia, o sea que yo no tengo queja ninguna, al contrario, invito a todo el que tiene hijos a que los dejen ser niños, ingenuos, que vivan esas etapas y después entonces vayan avanzando y creciendo. Jugábamos con los cascos de muñecas, jugábamos la La plaquita, plaquita, uno hacía pelota de bola de media, sí. de la pared, uno agarraba en una calle, hacía un play ahí, jugaba, en fin. Ahí pregunto a un amigo que si yo jugué a Mario Bros. Mario Bros llegó después, Mario Bros llegó ahorita. Uno veía un Nintendo así, yo llegué a jugarlo, claro, pero eso llegó ahorita. Ya estábamos grandes. Ya uno estaba más o menos, sí, ya uno había avanzado, sí. Jansen, por favor, hábleme de Hermidia y Tima. Oh, o sea, son dos personas muy importantes en mi vida. Mamá, que me crió junto con Tima. Obviamente, Tima como mi hermana, ella era hermana menor de las hembras, pero en mi caso ya era mi hermana mayor, que es un ser humano fuera de serie, la adora todo el mundo. Mi hija es loca, mi hija ama a su tía Tima, para decirte con eso. Bruno, mi hijo, que es la mascota de la casa, desde que a veces se vuelve loco. Y bueno, mamá era un sostén importante de lo que papá hacía y del esfuerzo que él buscaba, del esfuerzo que hacía mientras se quedaba fajado con el café allí en Nizao. Mamá era el equilibrio, el balance, el seguimiento a nosotros. Una mujer de carácter fuerte, mucho amor, pero siempre apegado a las reglas y a las cosas bien hechas. Y Tima entonces era ese lado blando, pero que me guiaba. Y por eso hablo claro de que son mis guías en muchos sentidos y dos mujeres muy importantes en mi vida, como mis hermanas en general. Ahí está la doctora Albania Pujols, que es mi hermana, la mayor es Mercedes, mi hermano Rafael.
que es el mayor, que es un amigo, somos una relación de hermano-hijo y muy cercanos en muchas cosas. Y bueno, así pasaron las cosas. Mi madre biológica es Joaquina Casado, pero con quien yo me crié es con, como te dije, con estas personas. Usted expresa su orgullo de su padre, ese señor agricultor, pero gracias a él, usted es quien es hoy en día. Yo no, todo en la familia. Si no fuera por papá, estuviéramos comiendo piedra, sin duda. Claro, claro, imagínate. En los 70 y en los 80, eso no era fácil. Yo siempre digo que a papá le prestaban cuando llovía y él lo pagaba en el sol trabajando como tú no te lo imaginas. Y nos echó siempre hacia adelante. Y era. Pero si no estaba la contraparte ideal aquí, no se podía hacer nada. Porque él estaba ya trabajando y había una persona aquí que no solamente vigilara, sino quien le diera seguimiento a las costumbres y a los principios que había que instaurar en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos primero estudiaron, terminaron su universidad, todo eso papá empujándose de Simón ese barco. Y después los que llegamos después le dimos continuidad a esos principios. Y así que papá, que en paz descanse, fue un titán, un bárbaro, un bárbaro. Yo, al igual que usted, estoy en mis 40, tengo 45 años y entiendo perfectamente lo que usted está explicando a todas y cada una de las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Sí, así. Lo entiendo perfectamente. Descríbame a Yancel y a Bruno. Oh, Nini está aquí al lado mío. Ya tiene unos años. Dame un segundo. ¿Qué tú necesitas, amigo? ¿El qué? El coín. Oh, perdón. Déjame aquí, me está pidiendo algo. De nada. No, nada, Yanceli ya tiene ese. Yanceli va a rumbo a ya los 15 años en febrero del año próximo. Y, ¿qué te digo? Yanceli tiene ya. Bueno, yo siempre le llevo el conteo de los años y los días. Ella tiene, bueno, pues 14 años, 7 meses y 7 días de nacida. Va para los 15 en febrero del año próximo. Ella sabe, ya tiene el bachillerato. Ella está consciente del reto que le espera, de lo que tiene que hacer. Yo he ido cambiándole el pulso año a año de las cosas que tiene que entender ya, porque es un mundo muy competitivo. Y ella está entrando en una edad de adolescencia, que es una edad complicada, pero bonita a la vez. Y nada, hasta ahora ya es bilingüe, gracias a Dios. Sabe que tiene que seguirse fajando, que el mundo para ella va a ser mucho más exigente. Ella sabe que papá es hasta un punto, pues ella tiene que fajarse, arrascarse con sus uñas y sacar sus notas a ella y hacer lo que ella quiera. Ella sabe que yo la llevo a la puerta y la recomiendo si ella tiene los méritos para que la recomienden. Pero ella es la que tiene después que mantener todo lo que ella quiera conseguir, porque yo no voy bajo ninguna razón, como fueron conmigo. Yo me enseñaron, me guiaron, pero después de ahí yo tenía que darle seguimiento a lo que a mí me enseñaron. Entonces, así lo hago con ella. Obviamente, las cosas siempre van cambiando, porque tú puedes darle a tus hijos otro tipo de vamos a decir, de ventajas, de comodidades, que tú no tuviste, aunque yo no me quejo de lo que tuve. Entonces, ella tampoco puede quejarse. Pero la estamos preparando para que ella sepa que tiene que ser alguien mañana, una buena ciudadana, una buena profesional, y que ella tiene que ser Yancelis. Ella es mi hija en la casa y el resto de su vida. Pero ella tiene que ser Yancelis, tiene que ser su nombre en lo que se dedique. Ella lo que se dedique tiene que hacerlo bien. Y tiene que terminar su bachillerato bien y prepararse, y cuando vaya a la universidad por igual. Porque ella tiene muchas cosas que cuidar, y lo primero que tiene que cuidar es lo que ella quiere ser. Porque es lo que ella quiere hacer, lo que ella quiere estudiar, yo la voy a apoyar. Pero tiene, si a lo que se dedicó, tiene que hacerlo bien. Tiene que hacerlo bien y tiene que entregarse a eso, porque el tiempo da para todo. Entonces, que tú le dediques unos cuantos años a prepararte y a tú ser alguien en el mañana que aporte, que sume, no que reste, perfecto. Obviamente, Pedro, sin dejar de señalar, y a los amigos que nos están viendo, que somos seres humanos, que nos equivocamos todos los días. Nacimos de la imperfección, somos pecadores, no somos perfectos. Mi tema con mi hija es que ella reconozca lo que hizo mal, pero yo no le voy a pelear nunca porque ella hizo una cosa mala. Yo le voy a pelear porque lo esconda, porque no lo admita. Correcto. Y es algo a lo que tenemos que llevar a nuestros hijos. No, mira, tú te vas a equivocar,
Y hay veces que tú te vas a matar estudiando y no te vayas en el examen como tú pensaste que te iba a ir. Pero si tú hiciste el esfuerzo, tú estás actuando bien. Entonces, a mí no me preocupa, ok, tú querías sacar 90, pero sacaste 75. Bueno, pues vamos a ver cómo sacamos 90 en la próxima, pero tú te fajaste. Lo que yo no te voy a permitir es que tú te devagas o cogiendo fresco, o perdiendo el tiempo. Entonces, después pues me digas, no, saqué 70. No, tú no sacaste 70. Tú te fajaste para sacar 70. Correcto. Y mayormente, el que hace la tarea, le va bien. Suele pasar. Si tú practicas y te dedicas a lo que tú quieres lograr, te va a ir bien. Ahora, si tú no lo haces así, te va a ir mal siempre. Eso es correcto. Entonces, a los hijos hay que enseñarles que somos humanos, que nos equivocamos. Ah, yo me equivoqué. Sí, mala mía. Yo me equivoqué. Malo por mí. Y aprendo. Lo anoto para no repetirlo. Porque si lo repito, entonces a mí me gusta el can. Y eso es así. Me gusta el can, pero no, los errores son de nosotros. Es de eso. El ser humano es prueba y error. No solamente la ciencia. Somos trial and error. O sea, ¿pero qué hay que hacer? No, yo me equivoqué. A mí se me cayó este vaso, yo boté esto aquí sin quererlo botar, yo rompí esto. Entonces tú le vas diciendo, no lo vuelvas a hacer, porque eso es lo importante. Pero tú nunca vas a tener miedo a equivocarte, porque de los equívocos que tú aprendes. Correcto. No hay un mayor maestro que tus errores. No lo puede haber. Por eso yo me preguntan que si yo quisiera otra vez pasar por lo que he vivido. Claro, todo, etapa por etapa, etapa por etapa. ¿Por qué? Porque eso me hace a mí estar donde estoy hoy y ser lo que soy y saber a dónde quiero ir. Y valorizar. Y valorarlo, claro. Pues yo no puedo pintarle a mi hijo o a mi hija un mundo azul que no existe. No, la decepción es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. La tristeza es parte de la vida. Inclusive, tus grandes decisiones o las buenas decisiones llegan después que tú te equivocaste. Correcto. Con los desengaños, con traiciones, con mentiras, con estropiones, con estrayones, con golpes, tú aprendes. Pero tú tomas tu macotica. Bueno, yo aquí me equivoqué, déjame tener cuidado para no caminar por ahí de nuevo. Entonces, esa es la relación que yo trato de llevar con mi hija, hablándole las cosas claras, haciéndole saber que Dios se lleva en el corazón y en la cabeza, que no es porque tú digas Dios para aquí, Dios para allí, Dios para allá, tú eres santo. Que no es porque tú ibas metido en una iglesia que tú eres creyente en Dios, que son tus hechos lo que importan. Y algo importante, que somos buenos ciudadanos en la medida en que respetamos las normas. Si yo dejo que alguien cruce, si yo cedo el paso, si no me voy en rojo, si yo no tiro basura en la calle, si yo no me orino en la calle, si yo no tiro basura a mano del vecino, si yo respeto al vecino, si yo no hago bulla en exceso, para no molestar a mi vecino, porque yo no vivo solo. Entonces, eso es tu ser un buen ciudadano. Eso es cooperar con tu país. Tú puedes asumir posiciones, pero siempre con apegado a la ética. Entonces, esas cosas le trato de llevarle a ella, y al final sus decisiones yo se las respeto en todo. Porque es su vida, ella es mi hija, pero no es mía, de la vida. Yo tengo que prepararla así como a mí me prepararon. Exacto. Y debo estar ahí para apoyarla, para empujarla. Güey, esto está mal. O ten cuidado por ahí. Si ella entiende que sí, ok. De allá para acá suele pasar. Papi, tú me lo dijiste. Bueno, ok, ahora vamos para arriba. Porque tampoco le va a tumbar el ánimo. Exacto. Porque los padres no estamos para eso con los hijos. Los padres estamos para llevarlo y enseñarle. Eso es parte de lo que yo predico. Yo soy guardia. Yo no digo que no en términos de disciplina. Porque a mí me criaron así, con mucho amor, pero consciente de que hay que acostarse una hora, hay que respetar los estudios, hay que respetar las personas. Yo no tuteo, no me sale. Yo no puedo decir una gente tú si no lo conozco, si no lo he tratado. Por formación, papá en eso era... A una persona mayor, nosotros nunca le decíamos... No. Nunca. Eso en mi casa eso no se ha negociado, eso es usted... Y permiso, y disculpe, hasta que tú logras tener el vínculo y el trato con la persona. Y nada, por ahí uno va. Podemos tener muchos defectos, pero hay cosas que no las negociamos. Y yo en eso soy uno A y consciente de que la educación es lo importante. Esa, la mejor herencia que tú le puedes a tu hijo es la educación. Prepáralo para el mañana. Prepáralo para que se gane su sustento, para que sea un buen profesional, para que sea buen ciudadano. Prepárelo para que valore las cosas, para que sepa hasta dónde arroparse.
Si usted nada más puede tener un relojito plástico, tenga su relojito plástico. Después usted compra otro. Correcto. Claro. Si usted puede ir nada más a tal ciudad, perdón, vaya a tal ciudad, después usted va a otra, cuando se pueda. Porque las cosas son un proceso en la vida. Y Bruno, no, Bruno es el hijo mío, aquí está. El Señor es una bendición de todos. Mucho cariño, mucho amor. Y aquí está. Bruno, ven acá. Está, siempre está con uno. Déjame enseñártelo. Mira, sí. Este es el señor Bruno, míralo aquí, ese no relaja, ¿no? Bendiciones para Bruno. Sí, eso yo es, tengo a Don Coco aquí también, molestoso, pero sí, hay sí. Cariño. Claro, lo que pasa, Jansen, usted y yo tenemos una crianza casi igual. En los tiempos de nosotros, papá nos regalaba, había que ganárselo. Oh, pero claro. No, eso está claro. Y hacerle conciencia a los hijos que las cosas cuestan y que las cosas valen, que tienen su valor, no precio, que tienen su valor. Y que en la medida en que tú te disciplinas y te organizas, pues mañana las cosas son mejores. Porque This is gonna sound like funny, but my kids, they call me ogre. Because I do the same way, you know. Lo hago igual que usted, lo mismo que usted está diciendo, las cosas hay que ganárselas. Claro, le pongo video de los niños en mi país, cómo se ganan la vida. Claro. Pero exacto. Ellos nacieron aquí, no lo entienden. Yanceli y yo todos los años, en diciembre, visitamos unas cuantas personas que yo lo tengo en agenda y le llevo su presentico, gracias a Dios, porque gracias, creo Dios. Que hay que ayudar, creo que hay que dar. Si usted, el asunto no es tener mucho o poco, es dar, que eso es importante. Y ella va conmigo y yo le enseño, por aquí yo me crié, aquí era que vivíamos. No en torres, ni en cosas, no era así. Para que aprendan, claro. Sí, cogiendo polvo aquí. Y ella está en su bachillerato y me está escuchando. Yo se lo he dicho el primer día, tú tienes el bachillerato, tienes que apretar, tienes que aplumar, tienes que hacer la cosa bien y después la universidad por igual. Porque es que al mediocre no lo quieren en ningún sitio. Eso es al mediocre, no, al malo no lo quieren en ningún lado. Cuando hay que hacer recorte, el primero que se va es el malo. Entonces, procure usted tratar de ser bueno. Y algo importante, a usted lo preparan en los colegios, pero la educación es de la casa. Correcto. El saludar, el respetar, el no subir la voz, el no discutir, el no discutir por discutir, el evitar diatribas innecesarias, las horas de las cosas, todo eso en la casa que se aprende. Eso no es fuerte. Y estar preparado de que las cosas negativas van a venir. Ah, claro. Y estar preparado para los retos. Eso es así. Habrá noches que tú no vas a dormir porque estás estudiando. A todos nos han pasado, pero eso tiene una recompensa que te llega con el tiempo. Sí. Eso es correcto. Y sobre todo la sencillez. Sí, la señor. Sencillez. Hay que tener los pies en la tierra. Tú puedes tener tus gustos, lo que te guste. Si tú trabajas para ello, no hay ningún inconveniente. Pero la sencillez, el saludar, el respetar a los demás, el no creerte más que nadie, el saber desprenderte de ciertas cosas. Si tú eres una gente que necesita, que tú no esperes que esa gente te pida, tú sabes que tiene una necesidad, tú brindarle, tú darle. Porque no hay nadie que dé que Dios no le devuelva. Tremendo no punto, Jansen. ¿Eh? Sí, señor. Sí, no señor. Hay forma. Y eso yo soy testigo de eso yo mismo. Porque yo a veces estaba en situaciones que yo digo, ay, mi madre, se me complicó. Y Diego Man. Sí. Jansen y una vez estábamos en Orlando. Y yo me he perdido en la ruta a llevar el vehículo. Me pasé. Y en Estados Unidos, y te pasa una salida, paga por ello. Sí, señor. Y cuando estoy buscando el rentacar, que no era de los convencionales, yo no veo a nadie, apareció un señor, mi hija no me deja mentir, y me preguntó, oye, en Estados Unidos, no es aquí, uh-huh. En Estados Unidos. ¿Y usted qué le pasa? Dijo, ¿te gusta que este vehículo? Ah, venga, cágame atrás. Y me llevó a entregar el vehículo y me llevó al aeropuerto. Pero no solamente eso, Pedro, yo me quedé con las llaves del vehículo por el nerviosismo. Y me llamaron. Y yo dejé esas llaves con un chofer, con un haitiano. Wow. Y le pagué y él llevó la llave. Él no se quedó con la llave. Él la llevó. Y inclusive yo le pagué, él no quería cobrarme. Y yo le dije, no, bebas un café. Y me hizo el favor. Por eso yo no veo a la gente por el color, ni por el pelo, ni por los ojos. ¿Y de dónde va a salir eso? Pero si tú tienes una sumatoria de haciendo daño, bueno, pues entonces cuando te toque tú vas a pagar por ello. Eso es correcto.
¿Me entiendes? Como en una ocasión yo regresaba de una serie mundial, me tocaba trabajar, era un domingo, en la Pedro Livio Cedeño, una calle solitaria, más un domingo, y a mí se me ponchó una goma. Y él no vio un alma. Wow. Y me encontré con un caballero que tenía un humo. Yo me estaba, no, una uva. Eso era una uva. Estaba así encendido. Es su María Santísima. Y me vio y me dijo: ¿y usted qué necesita? Yo le estoy, estoy pinchado aquí. Yo dije pinchado, pero es ponchado, ¿verdad? Sí, señor. Pero no siempre se me pinchó una goma. Sí. Y el caballero me dijo: háblame ahí. Y me cambió la goma. Yo tenía un Honda Accord cuando eso. Cuando yo lo veo que le voy a dar algo, él me dice: no, usted no tiene que darme nada. Y yo le dije: pero no, espérese. Y él me dijo: no. Mire, tal noche, tal día, en tal lugar, en la López de Vega, que había un negocio de comida que yo iba, comida rápida, usted me quitó el hambre. Wow. Y me dio, pero yo no me recordaba de eso, yo sé que iba al lugar. Y usted me dio a mí para que yo me comiera algo y fuera a buscar un trabajo. Y yo encontré trabajo, yo soy mecánico, trabajo allí. Y yo estoy bien, yo estoy feliz porque estoy cobrado. Si yo le cobro a usted, el Señor me castiga. Entonces, es lo que te digo, yo solo viví yo. Y se fue y yo jamás he vuelto a ver ese señor. O si lo he vuelto a ver, creo que lo vi así. Pero eso es lo que te digo. Cuando tú haces cosas buenas, y yo lo estoy contando porque lo viví, porque es la retribución, porque tampoco es bueno tú decir lo que tú haces, eso hace muchos años de eso. Pero así como si tú tienes muchas cuentas pendientes, te las cobran. Entonces, nada de lo que tú des se pierde. No. Puede que una gente no lo agradezca, pero el que está allá arriba, que es al que tú le pagas bueno y justo, te lo devuelve. Y eso es importante. Y yo eso se lo enseño a mi hija, de que no bote comida. Si sobra algo, que lo pida para llevar. Si no se lo come, que se lo dé a alguien. Que piense en personas que en un momento tienen una necesidad. Ella tiene con qué ayudarles y lo puede hacer, porque ella no va a ser con eso ni más rica ni más pobre. Correcto. Porque así es que ese es el mundo en el que tenemos que sembrar. Uno tiene que sembrar ese tipo de mundo. Y siempre es importante tú enseñarle a la gente a pescar, no regalarle el pescado. Porque tú le estás enseñando una cosa para la vida. Le podría decir que me leyó la mente. Le iba a hablar de eso ahora mismo. Sí, claro, porque tú tienes que enseñar a la gente, ven, gánatelo. ¿No entiendes? Porque son diferentes momentos. Pero si tú puedes ayudar a una gente o tú no tienes por qué hacerle un mal, no se lo hagas. Si tú no le vas un bien, no le hagas un mal. Señor, está hablando una persona que hijo de un agricultor que se siente bien orgulloso, pero se fajó a estudiar. ¿Qué tan fácil o difícil fue para Jansen Pujol aprender el idioma inglés a corta edad? No, eso fue para mí fue un cachú, fue una plática de vaquebol. Yo era muchacho y Tima me inscribió en el Luperón. Yo terminé pagando como 25 pesos mensuales, ya te sabes. Wow. Eso. Ya sí. Y no, yo era la mejor edad es cuando uno está joven así. O sea, tú no tienes preocupación, no tienes tormento, no tienes tema, no hay nada, no hay cosas extra que hacer. Hasta que tú no llegas a la universidad, y a veces no hasta estando en la universidad, pero bueno, ya hay materia, hay otro rigor. Tú puedes aprender varios idiomas, porque eso el muchacho lo asimila. Y a mí me gustan los idiomas. Yo no estoy estudiando italiano ahora por la pandemia. ¿Sí? Qué bueno. Sí, qué bueno. Eso es lo que está complicado, pero desde que se regularice todo, para allá le damos. No, hay que, como usted acaba de decir, hay que enfocarse siempre en crecer. Oh, claro. En crecer todo el tiempo. Claro. Jansen, ¿su deporte favorito cuando usted venía subiendo de niño? Baloncesto. Siempre me gusta el baloncesto. No es que no me guste la pelota, porque uno ve su juego como quiera, más los invernales, pero el baloncesto. Yo sale dura hora y hora en una cancha, muerto de risa. Me encanta el baloncesto. Al día de hoy el deporte... El deporte para yo entretenerme es el baloncesto. ¿Lo practicaba? Oh, sí, claro, sí. Lo jugué, sí. No me diga que era mejor que Majita Mercedes y el Grillo Vargas. No, imposible. Eso es muy raro. No. Además, en mi caso era esparcimiento. Era practicar deporte, la disciplina de los clubes y todo, pero no a ese nivel, porque para eso había que entregarse. Y en mi casa siempre había algo claro de que había que estudiar. Yo fui árbitro de baloncesto, por ejemplo, hasta un punto. Ya cuando llegó a la universidad y los compromisos, ya eso pasó a un tercer plano. Y cuando comencé a trabajar en el periódico Hoy, eso ya se olvidó. Así. Pero soy lakeriano, para el amigo que preguntó cuál es mi equipo. Lakeriano desde los 80, desde Showtime.
Estamos iguales. Yo lloraba cuando Michael Jordan acababa con nosotros. Yo soy mi ídolo mayor. Sí, estamos iguales ahí. Soy de los Lakers también. En el béisbol dominicano, su equipo favorito, si se puede decir. Oh, sí, el liceísta, claro. No tengo por qué esconderlo. Soy liceísta desde niño. Pero eso no me quita que yo en mi trabajo diga lo que tengo que decir. Porque si usted es profesional, cuando usted está en su trabajo, una cosa es lo que usted prefiere, otra cosa es la realidad. No, yo no soy yo liceísta no también. Eso, yo no entro en eso, de que las Águilas no ganaron, que perdió el Licey. No. Ganó. Algo hizo el que ganó. Exacto. O pichó mejor o batió mejor, algo hizo. Yo no me llevo de eso. Eso no son mis, yo no caigo en eso. Yo no mezclo mi trabajo. De lo que comen mis hijos, yo lo respeto. Y lo que está bien hecho, hágalo quien lo haga. Y lo que está mal hecho, hágalo quien lo haga. Yo no tengo que ver con eso. Siente usted que maneja pero, más. Pero, ojo, no voy con gorra azul. Tampoco voy porque eso son cosas fanáticos. Sí. No. En mi casa somos liceístas todos, de tradición, mis hermanos y todo, pero mis hermanos tienen un pueden ser fanáticos, pues yo voy al estadio y me siento en mi palco de prensa y respeto las cosas. No, yo no. Sí, porque hay fanáticos y hay fanatismo. Claro. Eso pasa mucho allá. No, y además yo soy editor deportivo de un periódico, yo me debo a todos los fanáticos. Y si yo estoy en una transmisión, a mí me está escuchando el equipo para el que yo trabajo, pero también el rival. Correcto. Y si yo estoy en un live, me está viendo todo el mundo. Y si yo estoy entrevistando a un pelotero de las Águilas, merece mi respeto. Y el fanático aguilucho también, el de los Toros, de las Estrellas, porque yo no me... repito, mis gustos no pueden interferir con lo que yo tengo que ser como profesional. Eso está muy lejos de lo que yo vaya a hacer o vaya a decir. Jamás. Eso no es un negocio. Jansen Pujol ha sido escogido cronista deportivo del año en varias ocasiones. A Dios las gracias, 3 veces, el del año, otras tantas en televisión, después también en el, ahora hacen una especie de círculo selecto en la CD, gracias a Dios. Hay unos cuantos trofeos allá de mamá, para que mis hermanas, esos son de ella. Eso yo se lo dejé allá, están allá toditos, de mis hermanas y de mi madre en la casa allá. Si llega uno ahora, pues se lo dejo a mi hija aquí, para que lo... Y al próximo se lo dejo a mi hija para que lo tenga aquí en la... Pero no son míos, yo no me quedo con ninguno, honestamente. Yo no me quedo con ninguno. Jansen, ¿cuándo, dónde y cómo nace ese maravilloso proyecto educativo, profesional, como lo es Círculo de Grandes Ligas, del cual yo vengo hace años mirándolo y siguiéndolo? Me encanta. Círculo fue una idea que empezó a caminar ahí entre 2005 y 2006. Anotando, viendo los detalles, y surgió esa idea de hacer algo diferente. Y como no se hacía así tan insistentemente, había entrevistas del lado humano de figuras, pero no una línea constante con los atletas, bueno, pues decidimos hacerlo después de que ya dominábamos otras cosas, después de que ya yo me sentía a gusto y con los pies afincados como editor. Después que ya yo tenía el proyecto de radio encaminado junto con mis compañeros, porque nadie trabaja solo, mi equipo de trabajo, que siempre lo he tenido, que es excelente en todo el sentido de la palabra. Entonces, después de ahí comenzamos con Círculo, que ya tiene unos añitos, gracias a Dios. Y ahora en esta etapa de pandemia, pues le cambiamos un poquito el rostro y esperamos que sea así con otro tipo de entregas en lo adelante. Que la esencia sea la misma, pero le cambiamos un poquito la cara. Esperamos en Dios que así sea, me encanta. No, gracias. Sí, porque tú sabes que un jugador dio 30 jonrones, pero tú no sabes cuándo le faltó tal cosa, o cuándo aquello, o cuál fue su equívoco, o su carrera cuando renació, o cuándo se hundió. Son cosas en las que uno trabaja, porque eso queda. Y siempre hay un aprendizaje, porque el que está debajo, que vea al que está aquí arriba, se da cuenta que en ese trayecto hay muchos golpes, y hay muchos jalones de oreja, y hay muchos días sin dormir, y hay mucho pesar, y hay mucho trabajo. Lo que te decía al principio, el camino a la felicidad te encuentra con unas cuantas posiciones que no son de tu agrado, pero para tú disfrutar aquello tienes que tener esto. Es normal en la vida. Entonces, eso es lo que pensamos seguir haciendo. Me preguntó Elia, yo no tengo equipo en Grandes Ligas.
no tengo equipo en Grandes Ligas. Yo, cuando muchacho, me gocé a los Dodgers, me gocé a Toronto, pero ya, eso no tengo equipo en Grandes Ligas. No, no tengo problema con eso. Toronto tuvo un tiempo bueno, todos cuando éramos muchachos lo gozamos. Exacto, lo seguíamos así, pero no, no, yo no tengo, dije que yo tengo aquí gorra de un equipo determinado, yo tengo de cualquiera, familia de cualquiera, y así. ¿Desde cuándo trabaja en Mañana Deportiva, Jansen? Oh, Mañana Deportiva tiene ya 12 años. Sí, 12 años. 12 ahí, y hicimos radio 2 años anteriormente. O sea, ahí tenemos ya 12 años trabajando junto con Máximo Díaz y Satoshi Terrero, que son parte esencial de ese proyecto. Así. Usted es editor de Multimedios El Caribe. Cuénteme de ese proyecto. Del periódico El Caribe. ¿Periódico cuando, El Caribe? Cuando yo entré, era de Multimedios. Okay. Pero después me quedé en el periódico y entonces Fran Camilo dirige la parte de televisión y el canal. O sea, usted nada más está encargado ahora en lo que es el periódico. El periódico, claro. Y obviamente tengo mi proyecto de radio en la emisora allá y en la televisión allá también. Y cualquier asistencia que haya que dar, bueno, porque uno es periodista, ¿verdad? En estos días yo entrevisté a un médico que está trabajando en una vacuna para el coronavirus, que es de origen dominicano. Ok. En dominicano. Jansen, ¿cuál es su mayor tesoro? Mi familia. Mi familia. Por mucho. No sale el pleito. Familia. Mi hija, obviamente, que es el regalo mayor que Dios me ha dado. Mis hermanos, mi madre, mis hermanos todos. Yo tengo más hermanos. Por ahí anda Winkler, que es hermano mío, Alina. Bendiciones para ellos. Que te mencioné, al doctor Pujol, Salvaña que está ahí, a Denia, a Mercedes, a doña Emilia, a Joaquín, a mis otros hermanos también, mi familia en general, porque al final son ellos los que están contigo y es a quien tú le dueles y suelen ser tus mejores amigos. Y obviamente ninguna familia es perfecta, pero tú tratas siempre de quererte y entenderte y respetarte en esa situación, pero tú sabes que cuando te pasa algo, lo primero que van a estar contigo es tu familia. Y ese es mi mayor activo y mayor todo. O sea, que no tengo ahí ningún tipo de temor en decirlo. Esa es mi mayor bendición, mi mayor activo, mi bien más preciado. Ya todo lo demás es secundario. Yo soy padre de oficio. A mí me pagan por lo que hago. Me pagan por lo que yo hago y me gusta. O sea, yo soy un dichoso de la vida porque a mí me pagan. Gracias a Dios, sí. Gracias sí. A Dios le doy todos los días. Yo no me levanto incómodo, Pedro, para nada. Yo le doy gracias a Dios por todo, le doy gracias a Dios por cada día. Si algo se me da, amén. Si no se me da, amén también. Porque seguí luchando. Dios no quiso que se me dé por algo. Y eso lo viví con mi primera experiencia laboral, cuando fui a buscar trabajo la primera vez. Entonces, en base a eso, bueno, pues, ese es mi bien. Todo lo demás entra en otro nivel. Me pagan por lo que me gusta. Gracias a Dios aprendo cada día de lo que hago. Trato de innovar, de aprender, de mejorar los detalles, de siempre tratar de echarse adelante. Perfecto. Pero en lo que no tiene precio, que es valor, mi familia, por mucho, por mucho. Y obviamente tú tienes personas que no son tu familia, pero que sí son hermanos de la vida y amistad de la vida que valen, que tienen un valor incalculable. Eso y son de las personas que te dicen lo que tú tienes que escuchar. Porque tú, uno tiene que rodearse de personas que te digan lo que tú tienes que escuchar, no lo que tú quieres escuchar. ¿Eso es así? Claro. Por eso yo digo que los padres no estamos para ser cómicos, ni para ser el chistoso. Los chistes lo hacen los tíos, los chistes lo hacen... Los abuelos, el primo. No, el papá no. Usted tiene un momento que jalar, ella tiene que jalarla. Esta si entrevista se la voy a poner a mis hijas para que le escuchen. Ah, pero no, yo no, yo a la, con la mía yo no pegamos. Y si tengo que hablarle feo, espérese, usted te equivoca. No es así, es por aquí. Sí. Y vaya y haga esto, que eso es lo que le toca, porque tiene que obedecer. Las hijas mías nada más dicen, papi pelea todo el tiempo. Ah, no, a mí eso me tiene sin cuidado. Porque después cuando pasa el tiempo, todos agradecemos la pela. Correcto. Peor es que tú digas, un abrazo mi amiga Ana Costa, un beso mi amor, gracias por estar aquí. Bendiciones. Por eso que yo, la pela tú la agradeces. Después la gente entiende, pues verdad, pero si a mí no me enseñan a esto, entonces yo hoy fuera esto. Entonces nada, nos pegamos y las reglas son las reglas. Si es a las 7, no a las 7 y 1. Sí. Y si hay que fregar, hay que fregar. Sí. Y si hay que trapear, hay que trapear. Y si hay que estudiar, hay que estudiar. Ahora,
cuando te toca tu diversión, vamos arriba. Vamos arriba. Y si hay que divertirse y compartir, perfecto. Yo te respeto tu espacio y entiendo todo, pero hay cosas con las que no se relaja. Y los padres no estamos para hacer chistes. El chiste lo hace otro, porque después, cuando el muchacho sale malo, te llaman a ti. Sí, el papá, hijo de ese hombre, es el culpable. Sí, tú le apoyabas a aquello, entonces no es verdad que a mí después van a venir con ese campo cuando ya yo estoy, viejo. No, espérate, me tengo energía. Entonces, echo el pleito. Y eso es lo importante en la vida, pero ella entiende que por su bien, y van haciendo conciencia hasta que aprenden y dicen, no, mi papá lo que quiere es que yo estudie, y mi papá lo que quiere esto, pues déjame yo hacerlo. Para eso están las tías, está todo el mundo para pasar mano y cosas. Nosotros tenemos que hacer, mira, el mundo es así, y a los hijos se le habla claro. A la hija mía yo le digo, yo a ti no te hablo mentira. No, a los hijos se le habla claro, para que ellos sepan que tú no puedes romper allí, brincar. No, espérate, no. La cosa es así. ¿Cómo es, papi? Sí, la cosa es así. Porque para que te lo diga otro, te lo digo yo. Así. Para las personas que están preguntando, yo no soy casado, yo soy soltero. Jansen, estoy sorprendido. Usted y yo somos casi iguales. Sorprendido estoy. Ah, no. Bueno, es que venimos de una generación parecida. Y en los tiempos suyos y míos no se usaba. A mí me dieron un par de fuetazos con alambre de corriente por ahí. A mí me dieron pocas pelas, pero la que me dieron yo la valoro muchísimo. ¿Y la recuerda? ¿Eh? Sí, claro. Eso es así. Y ojo, yo tengo más defectos que cualquiera. Bueno, y no somos perfectos. Yo me equivoco muchísimo y yo me he equivocado y me sigo equivocando y he cometido errores, pero trato de aprender de ellos. Eso y dar la cara por tus errores, ya pasó. Me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, porque eso es lo que te toca. Pero para tú enlazar hacia adelante, tú tienes que unir atrás. O sea, el pasado fue un aprendizaje. Tú lo dejas ahí, ¿verdad? Porque tú no quieres volver para atrás. Pero tú tienes que estar consciente de lo que te pasó para no repetirlo en el mañana. ¿Se siente Jansen Pujol satisfecho, perdón, con lo logrado hasta ahora? Por mucho. By far. No me voy a sentar porque no es para sentarme. Pero yo no le pido a Dios más nada. Que me dé salud. De verdad, porque sería una injusticia mía. Yo fui de 2004 a 2003 a todas las series mundiales. A todas. Y varias veces a Juego de Estrellas. Hay personas en el mundo que quieren ver un inning de una serie mundial. Eso es correcto. Yo fui a 10 líneas históricas como la de Boston 2004, Boston 2013, entre otras más. Wow. Yo he tenido la oportunidad de conversar con figuras, seres humanos valiosísimos, de entrevistarlos, de tener el respeto de muchos, de seguir en lo que hago y que me devuelvan eso hacia atrás, sobre todo, porque lo importante es que digan, no, fulano, espérate. No es que tú eres el mejor, porque yo no, eso no son mis temas, pero sino que respeten lo que tú haces. Y eso es lo importante. O sea, cuando mencionen tu nombre, espérate, hay respeto. Y eso es lo que más, eso tiene más valor que cualquier ranking o escalafón. Porque tú dices que tú te mantienes y que lo que tú haces tiene un espacio, que al final es por lo que tú luchas en la vida. Y con todas mis experiencias y todo, o sea, que yo no le pido al Señor más nada. Y eso es lo que yo, gracias a Dios, pues, no le pido más nada. Salud. Salud. Y mantenerme. Por supuesto, tú siempre quieres conquistas, avanzar, echar hacia adelante, pero no dejando de reconocer todo lo que el Señor me da. Y algo importante para los amigos, mi competencia está en el espejo cuando yo me miro. O sea, yo tengo a mis colegas, los respeto a todos. Los que están primero, porque les debo la antigüedad en el servicio y muchos de ellos nos enseñaron. Y los que vienen, porque compartimos el mismo oficio, y mi generación ni hablar. Pero yo no hago programa para colega, yo no digo algo por un colega, porque mi competencia es en el espejo, soy yo cuando me veo. Cuando yo me veo, esa es mi competencia. Yo tengo que tratar de ver cómo yo soy mejor mañana, cómo no repetir los errores, etcétera, etcétera, o hacer las cosas mejor yo. Y cuando digo no hago programa para colega, no me malinterprete, porque yo tengo colegas que me ven.
y lo respeto mucho, lo valoro. Pero yo no puedo levantarme todos los días con que yo quiero ser mejor que fulano. No. Fulano tiene su espacio. Y si fulano comenzó primero que yo, su saludo. Y si fulano es mi generación, su saludo. Y si fulano comenzó último que yo, pero quiere echar para adelante, vamos a enseñarlo. Para mañana hacerle su saludo. Y es que hay que ser auténtico, siempre con jabón de cuava. Todo el tiempo. Y a los que vienen detrás, enseñarles que tienen que hacer su centro. Eso sí. Pues tienen que ganarse la cosa, porque a veces queremos ser estrella y no hacer estrella. No. Vamos a hacer el trabajo primero y el reconocimiento llega solo. Fue como dijo John Wooden. John Wooden dijo, el talento lo da Dios. Sé agradecido. La fama te la da la gente. Sé humilde. Pero el ego es uno mismo que se lo alimenta. Tenga cuidado, que puede fracasar por eso. Entonces, a los que vienen, yo le hablo esas cosas, le digo, gánense las cosas, sean respetuosos, tengan cuidado. Vamos a aprender, vamos primero a cubrir la Liga Mercedes, después cubrimos clase A, después cubrimos doble A y después vamos a Grandes Ligas. Si tuvimos el chance de ir a Grandes Ligas primero, vamos a aprender todo de Grandes Ligas y hacerlo bien. Y a no creernos la última de aquello, porque no existe la última. Siempre va a haber una después que tú. Sí. Y lo importante es tu sello y en lo que tú eres bueno o en lo que tú puedes ser bueno. Entonces, por ahí van las cosas en ese sentido. La gente debe de entender que no hay metas imposibles de alcanzar, sino caminos difíciles de recorrer. Y se abren. Lo que pasa es que tú tienes que saber que te va a tomar tiempo. Que eso es irte abriendo camino, poco a poco, abriendo el camino. Y eso ahí. Yancy, déjeme usted saber, porque usted tiene una entrevista. Ya yo tengo mi entrevistado que me escribió, yo estoy esperando por usted. Yo voy al aire en breve. No, si fuera por mí, la gente, mire, durara hasta mañana aquí. Muy interesante su entrevista. Jansen, me quedan miles de preguntas por hacer. Gracias por su tiempo. Pero su historia, yo que vengo siguiéndolo hace mucho, ¿piensa usted, o usted puede escribir un libro, o dos, o tres, si quiere? Está en carpeta. Hay uno que estoy esperando que me den la luz verde para comenzarlo, que no es mío, eso está negociando, y hay otro que sí es mío, que vamos a comenzarlo, pero eso es su tiempo, porque yo no hago la cosa, ni la tiro en un caldero, ni en aceite. Se hacen bien, o si no, no se hacen. Eso así. Jansen, nuevamente, que Milton, Dios... perdóneme, Milton, yo dije que soy soltero, no que estoy solo. El soltero es el que no se ha casado. El like de los Milton está aquí en Béisbol Caliente. Y en todo caso, Milton, y en todo caso, yo creo que tengo más o menos el conocimiento para yo poder conquistar una dama en su momento. Bailando salsa. Claro, todo el tiempo. El hombre tiene que saber bailarlo, pero sabe la tiene problemas. Entonces yo, Milton, le agradezco la sugerencia, pero no se preocupe. Yo soy más bajo perfil en ese sentido. Muy bajo perfil en ese sentido. Jansen, le envía saludos a Pedro Liriano. Es Grande Liga. Pedro Liriano es Grande Liga. Pitcher, un abrazo para Pedro, un abrazo para él. Claro, Julián Tavares le envió saludos también. Pero ese es mío personal, mi hermano, pero Julián. No quise mencionarlo mucho porque él que le pague la entrevista que le debe a usted. Julián es mío, Julián es una estrella. Julián es el mejor ser humano que yo he conocido. Sí, es bueno. Que Dios me lo bendiga. Gracias por su tiempo. Y por favor, a toda la gente que le acompaña noche tras noche a usted, al igual que yo, invítemelo a que nos acompañe en nuestro proyecto de Béisbol Caliente RD. Claro, ellos lo saben ya, ellos lo van a seguir ya. Y está en MLB Deporte 1, ellos lo van a seguir, que lo apoyen, que estén ahí con usted. Dios mediante, no se preocupe. Bueno, Jansen, despida esta entrevista de la mejor manera, como solo Jansen Pujol sabe hacerlo. No, es un honor inmenso haber estado aquí en Béisbol Caliente. Démele el apoyo a mi hermano Pedro, que es compadre de Julián. Y lo que es Julián es bueno. Pedro es un gran ser humano, quiere echar para adelante en esto. Y ustedes que están ahí, bueno, poder el seguimiento, que Pedro también tendrá informaciones y más entrevistas en lo adelante. Y nada, hay espacio para todo, que es lo importante. Así que es un honor haber estado aquí. Gracias a ustedes por el tiempo. Yo voy a lo mismo ahora, pero nos lo veremos ver en otra ocasión. Y un honor inmenso, porque si hay personas que te quieren entrevistar, tú tienes que agradecer eso. Quien te dedica su tiempo, quien quiere saber de ti. Y yo no tengo nada privado. Lo mío es público, abierto. Y obviamente, pues, esto es parte de... Y uno tiene que devolverle también a los colegas y a los hermanos que quieren echar para adelante. Uno tiene también que estar presente para ellos en todo momento. Así que un honor.
y le prometo que nos vemos en otra ocasión, Pedro. Gracias, Jansen, que Dios me lo bendiga. Un abrazo, bendiciones. Igual.